El Hospital Santa María del Socorro de Ica tienen acumulados los residuos sólidos y biológicos hace más de un mes. Vecinos aseguran que estos desechos están contaminando el aire que ingresa a las casas, perjudicando su salud, sobre todo las personas más vulnerables, los niños y ancianos. Este problema viene desde la pandemia. Los camiones vienen a recolectar el material reciclado, pero los desperdicios acumulados dejan un mal olor en el ambiente. Además, indican que cuando vienen los camiones, no se llevan todo.